That's all I have to do. Hola, me pillaron escuchando More Than Words de Extreme. Y sé lo que están pensando, obviamente esperaban ver una escena replicada más extrema de lo que acaban de ver. Pero siento que tanto jugar The Mind Extreme me ha hecho leer la mente a otro nivel. Por ejemplo, puedo saber también que están viendo esto desde un celular. Pero no te preocupes, Carlos, nadie sabrá tus secretos aún. Bueno, espero hayan disfrutado de eso. Si es que su nombre es Carlos y efectivamente estaban viendo esto desde un celular, espero se hayan asustado un poco. Si es que no, no se preocupen, era parte de la broma. Y el juego que nos toca hoy día es The Mind Extreme. Y la verdad es que si ya jugaron The Mind, que fue uno de los nominados al juego del año, el 2018, no van a encontrar grandes novedades desde sus reglas, pero sí desde cómo se juega. Porque en The Mind la misión principal es poder superar un máximo de niveles posible, de acuerdo a la cantidad de jugadores. Y esos niveles van aumentando en complejidad, porque cada jugador tiene un número de cartas determinado en su mano y tiene que irlas jugando cuando crea que deba jugarlas, para poder formar un montón de cartas al centro que vaya en orden ascendente, del 1 al 100. O sea, si yo tengo la 50 y mi compañero tiene la 58, ojalá yo juegue primero la 50 y después mi compañero la 58. Si es que eso es así, pasamos al segundo nivel, cada uno tiene dos cartas, después se sigue repitiendo lo mismo y así. Eso con The Mind. Pero The Mind Extreme tiene dos montones, uno que va en orden ascendente y otro de forma descendente. Así que, igual que en otros videos, vamos a partir de la base de que no se sabe jugar The Mind en esto, para que puedan tener en claro cómo se juega desde un principio, y más al final dejamos un poco apartado para las diferencias y las similitudes de cada uno de los títulos. Y además, un pequeño spoiler al final del video, porque finalmente The Mind se juega de cierta forma y tiene una pillería, dijésemos aquí en Chile. Tiene un algo que es fundamental en relación a cómo se juega, porque evidentemente la noción de leer la mente es un atractivo simplemente. Pero hay una forma de hacerlo y si es que no quieren saberlo, pueden saltarse la parte del final del video porque la vamos a estar comentando. Así que, sin más preámbulos, The Mind Extreme. The Mind Extreme es un juego hecho para 2 a 4 jugadores, que es una evolución de lo que pudimos ver en The Mind, y un juego bastante entretenido y desafiante, porque incorpora una mecánica bien interesante, que es esto de leer la mente a mis compañeros. Es un juego cooperativo por lo demás. Y la forma en que se juega es un poco particular. Lo que tenemos que hacer, o el objetivo principal del juego, es jugar cartas a lo largo de diferentes rondas en dos montones distintos. Un montón que son cartas blancas, que van en orden ascendente, dígase de la más baja a la más alta, y unas cartas rojas que van a ir de forma descendente. Eso quiere decir de la más alta a la más baja. Entonces, si se fijan, son cartas que tienen un número. Y eso, la verdad, es toda la ciencia del juego. No tiene más que esto. Las cartas no tienen nada por el reverso, no tienen ningún secreto escondido detrás, nada de nada. Si bien cuando abren la caja vienen en dos montones distintos las cartas blancas con las cartas rojas, tienen que barajarlas todas en un solo montón. Y en base a eso vamos a poder empezar a jugar. Tenemos otras cartas también, estas por ejemplo, que representan la cantidad de vidas que tenemos en cada ronda, que independiente si jugamos de 2, 3 o 4, siempre empezamos con una vida. También tenemos los churiquenes o estrellas ninjas que las llama el manual, que tienen una función bien particular, la vamos a detallar enseguida. Y las cartas de nivel, que debemos ordenar en forma ascendente, o sea, empezando del nivel 1 hasta el nivel 12. En base a la cantidad de jugadores también nos van a desafiar a llegar a un nivel por sobre el otro, pero la verdad es que es tan simple como ordenar estas cartas de esta forma. Y si se fijan, las cartas tienen dos números, números blancos y números rojos. Eso es porque las cartas que vamos a jugar al centro de la mesa debiésemos ordenarlas acá. En este lado van a ir las blancas, que van a ir en orden ascendente, y aquí van a ir las rojas, que van en forma descendente. Por eso aquí tiene un 0, porque no existe la carta 0, y un 51, porque no existe la carta 51 en rojo. La 0 en blanco, la 51 en rojo. Entonces sabemos que partimos del 0 hacia arriba y aquí del 51 hacia abajo. Entonces lo que vamos a hacer va a ser disponer el tablero, o un tablero imaginario en este caso, porque no existe el tablero físico, pero vamos a dejar la carta de Shuriken que nos corresponda y la cantidad de vidas que nos corresponda. Vamos a simular una partida para 3 jugadores, así que vamos a dejar 3 vidas aquí al costado. Las otras cartas pueden quedar cerca porque algunos niveles cuando los superemos nos van a dar algunas de las cartas, más churiqueres, más vidas, pero siempre debiésemos partir con lo que sugiere el manual. Vamos a simular una partida para 3 jugadores, por ende vamos a dejar aquí 3 vidas a un costado. ¿Cómo funciona entonces? Si estamos en el nivel 1 tenemos que robar todos una carta, así que entregamos una carta a cada jugador. Y lo que tenemos que hacer es jugar nuestras cartas al centro de la mesa y ordenarlas de forma ascendente, las cartas blancas, y en forma descendente las cartas rojas. O sea, cartas blancas que vayan del 1 al 50 y las rojas del 50 al 1. Y a diferencia de otros juegos, aquí cada uno va a jugar cuando crea que deba jugar. No existe un orden específico, yo incluso después puedo jugar más de una carta al mismo tiempo, pero la idea es, en base a la conexión que generé con mis compañeros, jugar las cartas que me correspondan cuando yo crea que deba jugarlas. Es bien necesaria esta parte, donde todos los jugadores van a poner su mano al centro de la mesa y van a conectarse, van a conectar sus mentes, se van a concentrar, van a contar hasta 3 si quieren, y sacan las manos. Y desde ese momento empieza la ronda. Esa acción es importante y les recomiendo que no se la salten porque van a entender un poquito después cuál es la lógica del juego, que tiene que ver con conectar nuestras mentes y en ese caso situarnos, digamos, en un mismo nivel, una misma vibración, podrían decir algunos incluso. Por fines prácticos vamos a revelar las cartas que tiene aquí cada uno. Y en este caso todos tienen cartas rojas. Aquí están los 3 jugadores. Esto obviamente los otros jugadores no lo saben, pero solamente para el ejemplo. Entonces debiésemos jugar de la carta más alta a la más baja. Entonces el jugador que tiene la carta 45 debe ser el primero en jugarla. Quizá va a ver su carta y va a decir, 45 está bastante cerca del 50. Es una carta que debe jugar más o menos rápido, así que vamos a jugarla. Y la jugó. Aquí no podemos hablar, no podemos decir, ah, mira, yo tengo esta, me voy a jugar después de esta. No, la idea es no poder hablar, no conversar, no hacer miradas, ningún tipo de gesto técnico ni nada que le pueda dar pistas a otro jugador. También se sugiere desde el manual no ponerse de acuerdo en que, primero hagamos las blancas, después las rojas. No, la idea es que se juegue de forma simultánea y así aumenta incluso más el desafío. Esto de no poder hablar, sino que leer nuestras mentes. Entonces, después el próximo jugador quizá va a decir, 45, dudo que exista otra carta entre la 45 y la 44, así que voy a jugarla automáticamente. Y ya queda solamente un jugador con una carta, así que va a jugar la carta 25. En ese caso, como se armó de forma correcta, dígase en forma descendente, el nivel se supera, esta carta la dejamos a un costado y empezamos el nivel 2. Todas las cartas que fueron utilizadas se vuelven a la baraja, se revuelve y entregamos nuevas cartas a los jugadores. Pero en este caso, como es el nivel 2, vamos a entregar 2 cartas a cada jugador. Entonces entregamos 2 cartas por aquí, 2 cartas por acá, 2 cartas por acá. Nuevamente, como este es un ejercicio práctico, vamos a revelarlas simplemente. Y recuerden también poner su mano al centro de la mesa, concentrarse y después empezar a jugar. Y ahora lo que tenemos que hacer es, nuevamente, formar un montón de cartas blancas y formar un montón, de cartas rojas. Blancas en forma ascendente, rojas en forma descendente. Y lo voy a recalcar bastante porque es el eje fundamental del juego y también se presta para confusiones, por eso también lo comento. Entonces aquí empieza una nueva ronda y mismas reglas. Cada uno va a jugar cuando crea que deba jugar una carta. Entonces quizá el jugador que tiene la 45 nuevamente va a decir, este es rápido, así que se va a jugar rápidamente. Este jugador también. Pero podrían ocurrir errores. Y en ese caso, por ejemplo, el jugador que tiene la 14 va a decir, voy a jugar la 14. Se acelera un poco. Había otro jugador con la carta 25, entonces la 25 debió haber sido jugada antes que la 14. Así que va a decir, lamentablemente cometimos un error, tenemos aquí una carta y vamos a perder una vida. Esta vida se deja a un costado simplemente, pero no vamos a empezar la ronda de nuevo. Simplemente, todos los jugadores que tengan cartas que debiesen haber ido antes de la 14 van a descartar sus cartas. Por ejemplo, el jugador de la 25 la va a descartar. Y todos los demás jugadores van a hacer lo mismo para poder seguir el juego, porque ahora vamos a seguir con la carta roja desde la 14. E insisto, no empezamos la ronda nuevamente, simplemente perdimos una vida, vuelven las manos al centro, contamos y seguimos jugando. Entonces el jugador de acá que tenía las cartas blancas va a jugar primero la 25 y después la 34 porque ese es el orden ascendente y termina el nivel. Perfecto, todos los jugadores nos quedamos sin carta en la mano, por ende termina el nivel. Tomamos todas las cartas blancas y rojas, las revolvemos con la baraja que está al centro y ahora pasamos al nivel 3. Pero ¿qué decía el nivel 2? Que en este caso ganamos una estrella Shuriken. Y la estrella Shuriken la verdad tiene mucho más sentido cuando uno va más avanzado en el juego. Porque en cualquier momento de la ronda, de este nivel que estemos jugando, uno puede levantar la mano y decir, sugiero usar un Shuriken. O sería bueno que usemos un Shuriken. Entonces los jugadores van a votar, van a discutir como ustedes quieran, de acuerdo a qué tan estancada esté la ronda. Y van a decir, ok, usémoslo. Cuando uno jugaba The Mind, como tenemos solamente una baraja, es más simple porque elegimos siempre la carta más baja y la votamos. Pero ahora tenemos 2 barajas simultáneas, que son las rojas y son las blancas. Entonces, lo que tenemos que hacer es elegir. O descartamos la carta más baja de nuestra mano que sea blanca, o nuestra carta más alta que sea roja. Para poder dar luces a cuál era la carta más alta que tenía mi compañero, o cuál era la carta más baja que tenía mi compañero. Y en base a eso sigue el juego. Porque después, imagínense, vamos a estar en el nivel 7, nivel 8, con 8 cartas en la mano, con 7 cartas en la mano. Va a ser un caos poder ponerse de acuerdo y jugar bien. Así que les recomiendo mucho tener esos shurikenes reservados más para el final del juego. Hay una forma también de juego que invita a jugar The Mind Extreme que siento que eleva mucho el nivel de complejidad, que es un modo ciego, un modo sin ver, que se identifica por esta mano que se ve aquí en algunos símbolos. Eso quiere decir que las cartas que vamos a jugar en esta zona de aquí, las cartas que van en orden ascendente, van a ser jugadas, pero van a ser jugadas boca abajo. Y nos vamos a enterar al final de la ronda si lo logramos superar bien o no. Ahí siento que el nivel de complejidad que tiene The Mind, que de por sí es alto, logra ser elevado con The Mind Extreme. Pero cuando agregamos el modo ciego, siento que eleva demasiado, ya hasta el techo, el nivel de dificultad, porque eleva a otra característica ya el juego. Es difícil de por sí The Mind Extreme. Yo les recomendaría darle algunas partidas o hartas partidas sin este modo ciego, porque incluso después otros niveles sugieren que sea el otro el que va a ser el ciego, y el nivel 6 por ejemplo son los dos en modo ciego. Entonces, si es que es demasiado difícil, podrían llegar a frustrarse y simplemente no querer jugarlo. Así que les recomiendo partir desde The Mind, después pasar a The Mind Extreme, y después en The Mind Extreme poder hacer este desafío. También podrían saltarse The Mind si es que gustan, porque de por sí el desafío es alto, si quieren buscar algo más complejo, pero la verdad es que The Mind no tiene pérdida, es un muy buen juego, así que se los recomiendo mucho si es que pueden jugarlo. Y si les gustó mucho eso y quizá ya se les volvió un poco aburrido o tedioso, o ya lo lograron descifrar bien, pasar a The Mind Extreme puede ser una muy buena alternativa. Diferencias principales con The Mind en su versión base, que insisto, solamente hay un montón de barajas en The Mind, pero The Mind igual es bastante complejo porque es de 1 al 100. Entonces cuando roban cartas y roban 10 o 12, es muy difícil poder coordinarse bien. Pero el juego sugiere que a ese punto ya saben más o menos cómo se descifró o supieron cómo descifrar el juego. Y esta es la parte donde activo la alerta de spoiler. Si no quieren saber cuál es el secreto detrás de The Mind, pueden saltarse esta parte del video. Muchas gracias por verlo. Nos vemos en el próximo. Y hasta aquí quedamos. Pero si quieren enterarse de un poquito más, aquí va el cómo funciona o cómo debiese funcionar The Mind. La propuesta de The Mind es sincronizar nuestras mentes, sincronizarlas desde una perspectiva temporal. No quiere decir que cuando cerramos los ojos o ponemos nuestras manos al centro, contamos 1, 2, 3, todos simultáneamente empecemos a contar números, así como 1, 2, 3, 4, y cuando pasamos por el 5, dejemos el 5 en la mesa. No, no se trata de eso. Se trata de generar un sentido común de cómo pasa el tiempo o de cuánto tiempo pasa entre carta y carta. Es muy distinto al contar las cartas, porque cuando uno cuenta, también cuenta a ritmos distintos. Pero lo que sugiere The Mind es que esa sincronización o esa lectura de mente, que es lo que está detrás de The Mind, sea pero a través de este factor temporal que vamos a estar compartiendo. Por eso es importante el tema de las manos. Sincronizamos, contamos hasta 3, sacamos las manos y ahora estamos sincronizados. Eso es lo que sugiere el manual. Entonces empezar a jugar sin decir hasta 3 o sin las manos al centro, que bien podría verse como una etapa totalmente anexa o totalmente opcional, pero les recomiendo mucho que lo hagan porque así uno tiene más o menos claro cómo empieza. Me pasaba por ejemplo con The Mind que yo contaba de 10. Decía mi mente por ejemplo, ya, vamos en el 10. Nadie jugó un 10, perfecto, entre el 1 y el 10, siguiente. Del 10 al 20, nadie jugó, yo tenía la 28. Ya, perfecto, del 20 al 30, nadie, pa, 28. Y podía ser que después mi compañero decía, uy, estaba en el 40, estaba en el 50, tenía la 88 en la mano. Cosas así. Pero es muy entretenido The Mind, es bien interesante el cómo se genera esa conexión con los otros jugadores. Si pueden, jueguenlo de a dos personas también, porque de a dos es un poco más amigable y no tan complejo sincronizar la mente con una persona que con sincronizarla con otras tres personas. De a cuatro igual es bien caótico y bien entretenido, van a haber muchas más risas, pero de a dos siento que se le saca mayor provecho a esto de lograr el objetivo de superar todos los niveles. Pero de verdad, un muy buen juego The Mind, y en su versión The Mind Extreme, totalmente recomendado si les gustó The Mind, o si quieren experimentar un poquito con una mecánica totalmente innovadora y desafiante que es esto de leer la mente. Así que muy recomendado.